El pasado fin de semana tuvo lugar en la localidad madrileña de Arganda del Rey el cuarto campeonato de pádel en silla de ruedas, un torneo en el que las mejores parejas del ranking nacional ofrecieron lo mejor de su repertorio, haciendo disfrutar al público asistente de emocionantes e intensos partidos, resueltos en apretados finales. Este año el cuadro femenino no pudo salir adelante al no llegar al mínimo de 8 jugadoras, quedándose en 7 inscripciones por lesión de una de las participantes. Eso no impidió a Maribel Fernández clasificarse en la categoría única y jugar con Rubén Sánchez el torneo, con una más que meritoria participación. Las 4 parejas mejor clasificadas hicieron buenos los pronósticos y alcanzaron las semifinales. Por un lado, los máximos favoritos y auténticos dominadores de la temporada, Edorta de Anda y Christopher Triviño, se medían a los terceros preclasificados, los siempre competitivos, Aitor Elordu y Alejandro López. Los número 1 pisaron el acelerador y no dieron opción alguna a sus rivales con un rotundo 6-3, 6-0. De este modo, de Anda y Triviño sellaban su billete para la gran final. En el otro lado del cuadro, los segundos preclasificados, Álvaro Garmilla y Óscar Ajea, sufrieron para imponerse a la cuarta pareja del torneo, Vizcaíno y Castilla, por 7-6, 6-2. En un encuentro en el que, tras un agónico primer set resuelto en la muerte súbita, la segunda manga vio como Ajea y Garmilla imponían su mayor pegada para hacerse finalmente con la victoria por 6-2. Una vez más, Edorta de Anta y Christopher Triviño frente a Óscar Ajea y Álvaro Garmilla, en lo que se ha convertido un clásico del pádel en silla de ruedas nacional. Ajea y Garmilla comenzaron más entonados y, fruto de su mayor intensidad en el juego, lograban hacerse con el primer set por 6-4. Sin embargo, los número 1 reaccionaron de inmediato para igualar el partido gracias a un cómodo 6-2. La manga definitiva alcanzó un nivel extraordinario con grandes puntos por uno y otro lado, pero la moneda cayó del lado una vez más de Edorta y Toffer, que se hacían con el campeonato tras imponerse en el tercer set por 6-3. El presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, José Alberto Álvarez, estuvo presente en la entrega de medallas y diplomas. Un torneo que ha supuesto un fenomenal éxito de participación y organización por parte del Club Seven Padel de Arganda del Rey, con sus extraordinarias instalaciones. Una competición de muchos quilates que demuestra, una vez más, el altísimo nivel de este deporte en nuestro país.